Hola, bienvenidos a todos. Buen inicio de semana. Esto es Claro y Directo, y yo soy Roberto Díaz Guerrero. ¿Se acuerdan de esta foto que tengo a mis espaldas? Bueno, es del año 2015. Es un niño sirio que se quedó sin vida en una playa de Grecia. Esta fotografía y esta imagen es el resumen de estas otras que ahora aparecen también en la pantalla y que forman parte de aquella crisis de migrantes de 2015 en Europa. Se trata de la segunda migración más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de personas se movieron de lejano, medio, cercano Oriente y África hacia Europa, huyendo unos de condiciones de violencia e inseguridad como Siria y otros buscando mejores condiciones económicas, como el caso de los migrantes africanos. Hoy mismo, Europa se debate en este gran conflicto y gran discusión sobre qué hacer con los migrantes, sobre sus derechos humanos. Discuten en el Parlamento Europeo si es viable o no darles asilo, si es seguro, si es justo, si es humano. Ahora, esta imagen que tenemos atrás es México, es de este fin de semana. Forma parte de la caravana de migrantes que camina desde hace 6 días de Honduras rumbo a la frontera con México, buscando cruzar nuestro país a pie para llegar a los Estados Unidos. Están huyendo de su país porque dicen las condiciones de inseguridad y las condiciones políticas que hay en Honduras son insostenibles. Estamos en nuestra puerta sur, en nuestra frontera sur, ante el umbral de un fenómeno de migración sin precedentes, procedente de Centroamérica y en cualquier momento podría ser de Sudamérica, buscando millones de personas llegar a los Estados Unidos como una alternativa de mejorar sus condiciones de vida. Y México es paso obligado, con las condiciones que tenemos en México actualmente, con las condiciones de seguridad, con la falta, todavía una gran falta de cultura y de infraestructura para darle atención a los migrantes, pero sobre todo una enorme pobreza a lo largo de todo el territorio nacional, una falta de infraestructura, de condiciones, de oportunidades para que estas personas que buscan transitar y algunas se van a quedar en el país, realmente tengan mejores condiciones de vida. En resumen, lo que pasó a nivel de gobierno desde la semana pasada y este fin de semana sobre la caravana es lo siguiente. 1. Donald Trump pidió a través de su tweet, por todos los mensajes que se le pudieron haber ocurrido, que la caravana se detenga porque dice ahí vienen criminales profesionales. 2. Envió a su secretario de Estado Mike Pompeo a México a pedirle, exigirle o solicitarle, como le queramos decir, es lo mismo, al final de cuentas, al presidente Enrique Peña Nieto de que hiciera algo para detener la caravana en la frontera sur. 3. El presidente Peña Nieto hizo algo. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la policía trataron de ponerle un tapón a la caravana el fin de semana. El viernes, por la noche, el presidente lanzó un mensaje y dijo que bienvenidos sí los que quieran entrar, pero que cumplan con los requisitos, que presenten sus documentos, que hagan el trámite que corresponde. Vinieron las críticas para el gobierno, las críticas de algunos sectores para el presidente por la actitud asumida por el gobierno, por la acción de la policía en la frontera, en el cruce en el río Suchiate para detener la caravana. Algunos tuvieron que regresar, otros arriesgaron sus vidas y como pudieron cruzaron. Algunos llegaron ya al territorio nacional y van cruzando desde la zona sur de Chiapas tratando de llegar al norte. Pero insisto, ante lo que estamos es ante la posibilidad de un problema de carácter humanitario serio para México proveniente de Centro y Sudamérica. Las condiciones en algunos países centroamericanos y sudamericanos, las condiciones de vida y la relación con sus países, con sus gobiernos, son muy delicados. No tan delicados como los tenemos en México. Allá son más los niveles de violencia. Lo que está pasando ahora mismo en Nicaragua es pues un tema que llama la atención, como lo que está pasando en Venezuela y que podría tener efectos en nuestro país. No podemos estar ni ajenos ni lejanos a este asunto. Para algunas personas, el ingreso de los centroamericanos significa un riesgo, más inseguridad, más competencia en el trabajo, más problemas, las oportunidades no alcanzan para todos. Para otros, significa nuevamente poner a prueba esta condición de humanidad, de hospitalidad y de hermandad que distingue al pueblo mexicano históricamente. Están a prueba también las instituciones y el gobierno. El que sale, el del presidente Peña Nieto, que a lo mejor no contaba con este asunto y no quisiera, seguramente en la etapa final de su ya muy complicado gobierno,
tener que lidiar con este tema. Como tampoco se ve lo tenía previsto el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien patinó también este fin de semana al fijar postura sobre el tema. Este, el de la caravana de los migrantes, pero sobre todo lo que va a venir después de la caravana de migrantes, es un asunto que va a estar en la agenda, que se atraviesa en una agenda ya de por sí complicada y que no estaba previsto en el mapa. Muy atentos con lo que va a pasar, con lo que va a suceder, con lo que algo se va a tener que hacer con este tema. No puede terminar, no debe terminar un asunto de carácter humanitario en la acción policiaca en cerrar las fronteras. ¿Qué tendría México que decir? ¿Qué tendríamos los mexicanos que decir si se toma una decisión de cerrar la frontera sur cuando estamos exigiendo respeto y dignidad a los Estados Unidos para que no nos cierren la frontera norte con un muro? Ahí tenemos los elementos, ahí están ya los hechos, lo que nos queda es analizarlo, estudiarlo, opinar, fijar postura, y eso es lo que queremos hacer aquí, en Claro y Directo.